Bienvenidos a FIFA 21, bienvenidos a la Liga SmartBank, bienvenidos a este modo carrera con el Real Oviedo. Regresamos de Sabadell, de la nueva Creu Alta con victoria. Ahí estamos en primera posición con 76 puntos y un Sabadell que termina más hundido en la tabla, más hundido en el descenso. Hoy tenemos doble entrega. Visitaremos el Fernando Torres para enfrentarnos al Fuenlabrada, situado en el puesto 18 con tan solo 32 puntos a 4 del descenso, y visitaremos la Romareda en Zaragoza para jugar con el Real Zaragoza, el cual se encuentra en el purgatorio de la tabla, en el puesto 11 con 42 puntos. Bueno, pues ahí tenemos la nómina de los 22 jugadores que se van a enfrentar en el Fernando Torres. Ahí está el Fuenlabrada y el Real Oviedo. Y sin más preámbulos, le dejo con Fernando Palomo y Mario Alberto Matador Kempes. Un jugador que ya sabe de qué se trata eso de la atención mediática, por eso va la mirada a él. La verdad que conmovió a todos con la noticia de su retiro, pero aún así hoy estará en el campo. Síganos en la pantalla de EA Sports. Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos ilumine desde el terreno de juego. Fernando Palomo y el matador Mario Kempes, les saludamos desde esta cabina. Es un partido que promete en esta liga que continúa. Este partido será una maravilla. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Aquí tenemos los titulares del conjunto de casa. Pero ¿cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este? Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañar al frente. Hoy la visita se presenta en el terreno de juego con esta formación. Hay veces que no sé qué es lo que me emociona más. El festejo de un equipo que sale campeón o los jugadores que están saltando como locos porque se salvaron del descenso. Descender es una cosa horrible, no solamente para el jugador, sino para el club y para la hinchada. Pero salir campeón es una marca que te queda para toda la vida. Comienza el partido, nos ponemos las pilas. Ya era hora, señor árbitro. Vamos a jugar. Ayala. Puede cruzarla. Teniendo tanta opción para encontrar un compañero. Javi Espinosa. Responde bien la defensa. Todos sonrisas en los rostros de estos jugadores que después de su última victoria, como visitantes además, han elevado... ¡Ahí está! ¡Y se adelantan! ¡Gol! ¡Ha llegado el primer gol del partido! Lo que es la historia del fútbol, ¿eh? Si esa pelota se hubiera ido 2 centímetros más arriba, o pega en el travesaño, se va afuera. Pero esta fue 2 centímetros más abajo. Y realmente los muchachos lo están festejando porque este gol vale mucho. Y es que seguimos con el partido 1-0. Aldair Fuentes. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Arrancamos el segundo tiempo del partido. Mete bien la pierna. Javi Espinosa.
Marito, empezamos a manchar el papel. El técnico local en el próximo parón del juego hace un cambio. Va a meterte en cambio, que ya veremos cómo le sale. Ahí quedó solo él y el arquero y la gloria además. El disparo que se abre sin peligro alguno. El partido disputándose a esta hora. Bueno, tenemos gol en uno de ellos. Se trata del segundo para el Mallorca. 2-1 acusa el marcador. 72 minutos de juego. ¡Gran pelota! Pasó cerca, pero se ha quedado lejos el suelo. Se les ha ido el balón. Bien filtrado el pase por ahí. Atento que va corta. Lo definen todo acá. Se termina el partido con este tiro de esquina. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Intervención del arquero, la manda arriba del arco. No se sorprendan que este es otro tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. No creo que este haya sido el final que esperaban. Y hasta acá llegamos, final del partido, victoria visitante. Bueno, señores, aunque parece que el resultado fuera muy, muy apretado, este equipo fue totalmente superior al otro, ¿eh? No nos equivoquemos. Ahí está y se adelantan. ¡Gol! Ahí quedó solo él, el arquero, la gloria además. El disparo que se abre. Sí. ¡Gran pelota! Pasó cerca, pero se ha quedado lejos el sueño de ampliar el marcador. Con lo fácil que estaba. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Intervención del arquero, la manda arriba del arco. No se sorprendan que este es otro tiro de esquina. Muchas gracias por su tiempo y por sus respuestas a las siguientes preguntas. Gracias de nuevo por su tiempo y sus respuestas. Victoria por la mínima, 1-0 en el Fernando Torres de Fuenlabrada. Gol conseguido por Rodri en el minuto 40 y que nos sirve para sumar 3 puntos y seguir manteniendo diferencias con el Leganés y con el Español, que son los equipos que están ahí pugnando también para el ascenso directo. Bueno, pues nos vamos a ir hasta Zaragoza. Nos vamos a enfrentar en la Romareda al Real Zaragoza, equipo con el cual en la ida tan solo conseguimos un empate. Pero antes, rueda de prensa. Agradecemos su paciencia. Las preguntas darán comienzo en breve. Thank you.
Esa ha sido la última pregunta. Agradecemos su presencia. Con la nómina de los 22 titulares para este encuentro, les dejo con la compañía de Fernando Palomo y Mario Alberto Kempes. Un futbolista que no es ajeno a la atención de los medios. Llega a este partido con 3 anotaciones en los últimos 3 partidos disputados y está listo, me parece, para continuar esa racha. No se vayan a mover de donde están, no cambien de canal. Esto es EA Sports. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, sí, en un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. Con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Será genial, Marito. Como siempre, un placer de estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. 2 equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Con el 2, Vigaray. Con el 8, Adrián González. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hacen adelante. El Toro Fernández. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Vamos, 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 que esto empieza ya. Y acá estamos ya, preparados para que arranque el partido y con las pilas puestas. Adrián González. Fernández. Transporta el balón. Hay tiro libre, temprano en el partido, se viene esta ocasión, no hay tarjeta. Señores, se está acomodando, se viene el tiro libre. Bien, por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota. Desde el córner la juega corto para su compañero. Tiene una autopista por el lateral. Tapó bien la defensa. A la liga le están quedando un par de fechas nada más y mirá los puntos que ya le saca el líder al segundo, Mario. Está claro que las posi... ¡Esto es para ganarlo! ¡Ya está! ¡Llegó el primero! ¡Qué linda manera de arrancar un partido! Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar a esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Y este gol que permite la ventaja del equipo hace que el banco sonría. Y es que seguimos con el partido 1-0. Fernández. Esta puede ser buena. Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierta en una vergüenza para el rival.
Y han perdido la pelota. ¡Ojo con esto! ¡Va contra el arquero! ¡Atento! ¡Puede ser! ¡Y está! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? ¡Dos goles de ventaja ya! Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. La verdad es que viendo la repetición del gol, es mérito todo del jugador, está claro. Pero el arquero tuvo muchísima culpa de que esa pelota entrara en el palo más cercano que estaba él. Y por ahora el marcador está 2-0. Gol del Oviedo. Con el 10, Borja Sánchez. Controla la pelota y sigue. Ahí tiene para centrar. Fernández. Alex Alegría. ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Buen balón en el segundo palo! ¡Rebote en el travesaño! Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. No ha podido ser para nada decisivo para su equipo. La verdad es que hoy no se lo ha visto por ningún lado, ¿eh? Allá donde estuviese, siempre había alguien marcándolo, o los compañeros. Fernández. Esa pelota es buena, cuidado. Se anima y le va a dar. Y entra. La verdad, no venían jugando bien, pero sin embargo han tenido suerte y han conseguido el descuento justo antes que terminara el primer tiempo. Uno se imagina que la segunda parte saldrán con más animosidad. Movidito el marcador, se termina el primer tiempo, 2-1 el partido. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Fernando, yo creo que no haya objeción alguna con este jugador, ¿eh? Está haciéndolo muy bien, ha hecho un gol y el equipo gana. ¿Qué más quiere? Todo preparado, todo listo. Arrancamos la segunda parte. El arquero que lo evita. Un jugador de refresco puede ser la clave. Si hay puntos individuales para rescatar, seguramente este será uno de ellos. Ahora lo reemplazan, pero ha sido de lo mejor que ha visto este equipo. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. ¡Qué manera de apretar esa afición! Está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador. Y sí, señores. Si con esta ayuda que le está dando el público en el empate del partido, ya veremos lo que hacemos. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. El córner que llega al área. Esa es muy buena pelota. Y así le pega la pelota. Alejándola del arco está el portero. En 5 minutos sacan el cartelito.
Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. Habrá un minuto de tiempo agregado. Están intentando empatarlo cuando se termine. Suena el silbato final, el equipo visitante que festeje este gran triunfo. Lo único que le puedo decir, señores, que ha sido un partido perfecto de un equipo que mereció más, pero el resultado es muy, muy apretado, a pesar que fueron los mejores. Gracias por su tiempo y por sus respuestas a las siguientes preguntas. Gracias, de verdad. Bueno, pues ahí está la tabla provisional hasta la fecha de esta Liga Smartbank. Ahí está el Real Oviedo en primera posición con 34 partidos jugados y 82 puntos. Bueno, pues le siguen en segunda posición el Español con un partido menos y 67 puntos, el Leganés en tercera posición con un partido menos también y 65 puntos, y el Real Club Deportivo Mallorca con 33 partidos jugados y 61 puntos. El Rayo Vallecano ya cuenta con los mismos partidos jugados que el Real Oviedo, está en quinta posición con 59, y el Girona es sexto con 59 puntos y 33 partidos jugados. Bueno, pues ya saben que suben de categoría los dos primeros directamente, y luego con el tercero, cuarto, quinto y sexto promocionan para conseguir la tercera plaza de ascenso. Bueno, pues tres partidos consecutivos ganados a domicilio. Visitábamos al Sabadell, la Nova Creu Alta, y conseguimos victoria. El Fernando Torres en Fuenlabrada y también conseguimos victoria. Y ahora en la Romareda, con los goles de Javi Cueto y también de Borja Sánchez, pues bueno, victoria también a domicilio. Y bueno, espero que les haya gustado, espero que sigan esta serie, y si les gusta, pues ya saben, pueden dar un like o pueden suscribirse. Estamos continuamente haciendo fútbol, ciclismo,
y puede que hagamos algunas cosas más, pero de momento somos un canal que solamente hacemos este tipo de vídeos. Así que si les gusta, ya saben, síganos. Chau, chau.